Se ve el juego, estamos aquí. Aquí estamos. Hola, Luna. Ya ha llegado mi gato. Vamos a empezar. Número 5, reactor. Estamos aquí de vuelta con el reto. Se me escucha. Cuando. 1, 2, 3, control move memory card. Sí, se me escucha. Continuamos con nuestro reto maravilloso. Vamos a enfrentarnos al robot, al soldado del Tecno. Oh, mira, me olvidé de curarme. Para. Calla, Luna. Vamos a usar la tent y al lío.
Seguimos sin poder usar ninguna materia hasta que hemos llegado a base de granadas. Es lo que hay, amigo. De momento, hasta que encontremos la materia a robar, después de todo el mercado muro, estamos limitados a usar simplemente granadas. No tenemos ninguna batería todavía. De momento es un poquito cuesta arriba el juego. Hasta que encontremos habilidad enemiga y salgamos del edificio Shinra. Tiraru. Sifiros. Papam. Ahí viene el soldado del Tecno. El rompeaire, chaval. El soldado del Tecno. Airbuster. Tecno Soldier. Tecno Soldier. Presidente. Bueno, podremos comer. Creo que tenía el límite de tifa preparado para este momento. A ver, esto es un combate fácil. Porque al ser un ataque lateral... Mira, le pego con... Primero con el límite de tifa. Bueno, se gira, pues. Le pegamos por la espalda con Cloud y ya le quitamos como 300. Bombardero. Pum. 200. Contraataque. Ahora se gira. Y le cascamos el límite de tifa por Detroit. ...403... Contraataque. Se gira. Y le cascamos con Cloud. Vale. Igual hay que usar una pocioncita por si acaso. No, yo creo que no. Yo creo que sobrevivimos, ¿eh? ¡Ay, hijo puta! ¡Hijo puta! Tres veces. Ahora, ahora, ahora. Sí, sí, sí. No te gires, no te gires, no te gires, no te gires. ¡Me cago en tu padre! Pues te lo llevas por detrás, perra. ¡Puerco! Mi corazoncito. Ese no le hizo mucho daño, pero este... Golpe de gracia para Tifa. Ay, ya está, ha sido fácil. Uy, qué regalito. Uy, qué rico, chico. Curaudo nivel... 10. Sube aquí, gata, ven. Ven. Ven, sube, Luna. Tengo aquí a la gata maullando. Ven. Arriba. Opa. Ay, que te cojo. Ahí va. Ah, las uñas, puta. Colócate bien, que te cae. Una mimosa, le gusta mucho que le hagan cariñitos. Aquí sí. Antes era un monstruo, pero desde que la castramos. You alright? Aquí la duda de siempre: ¿quién coño le habla a Cloud? ¿A Eris o Genova? Nunca lo sabremos, amigos. Genova. Tiri 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 tiri. Hello, hello.
So we meet again. Te recuerdo. Vendías flores. Oh, I'm so happy you didn't buy flowers for me. Ay, nunca me pasó esto, siempre le compré una flor. Bueno, no pasa nada. Well, that's okay. ¿Tienes materia? Sí, tengo, pero no la uso. No la uso porque está prohibido por las reglas del streaming. A ver si viene Reno, Renardo. ¿Cómo te llamas? Aerys Gainsborough. Aerys, y ahora tendrá que venir el reno Renardo. ¿Qué pasa, gato? Miau. No, ¿cómo no le voy a dejar? I know you, motherfucker. Oh yeah, I know you. Turcos. Esta vez no me voy a liar en tonterías. Ni hostias, voy a directamente ir a... Sobre todo con Don Corneo. Coger el vestido, la peluca y fuera. Y que no me elija. Pelearme con los tipos, ganar experiencia. Y carretera. Vamos allá. Marisol. Un combatito. Sube, Luna, venga. Ítem, grenade, ítem, grenade. Y a la verga la vida. A base de granadas se gana esto. A base de granada, Ulioc. Hasta que no consigamos una materia como Dios manda, hay que ir a pelotazos. A putazos.
No se atreve. Ella a Eris Cloud Help Damn. What's that? Hold on a minute. Tun 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 tun. Push the barrel. Puck. Thanks, Curaudo. Creo que este es el siguiente barril. ¡Eyaj! Cloud, help. Hold on a minute. Es un auténtico maestro de Final Fantasy. Sabe cuáles son los barriles clave. Y ya los estoy esperando, además. Fíjate. Aquí me quedo. Cloud, help. Sí, sí. Hold on a minute, hold on a minute. Ahí va, pum, push the barrel. Eso es lo que hace un verdadero pro. Vale, me acabo de terminar el juego hace como 15 días. Te sentí con un poquito de trampitis. Pero bueno. Eso es lo menos. ¡Hostia! Pues venga, granadas en banda. Y... otra granada. Las granadas son clave en este desafío. Al menos hasta que consigamos magia de Matra. Cuando tengamos la primera habilidad enemiga con magia de Matra, esto está hecho, hermano. Esto está muy hecho. Mucho hecho. Me viene muy bien esa poción. Son 150 kilos que puedo gastarme en granadas. Aeris, this way. Que dormir mucho en posadas también, para no gastar en tiendas. Otra vez aquí, gato. Vámonos. Vámonos. Espera, espera, me he dicho. Ahora te ríes en su puta cara. El siguiente jefe que nos vamos a tener que enfrentar ya es el Aps. A Mark of Soruja. Vámonos, nene. Tu-du-du-dum. Kebab. Durum kebab. Pues este es el... el desafío más fácil posible. Porque no hay nada que nos prohíba hacer el bug del evento W. Y con el evento W la vida es mucho más fácil. ¿Cuánto dinero tengo? 1100. 1100 que voy a invertir en granadas. 80 por granada. 800. Voy a vender un par de cosas. Como por ejemplo... estos aros de bronce que son, me dan para dos granadas. Esto no me lo van a comprar. Bueno, vamos a comprar granadas.
16. Así tengo 29. Vale. Más o menos. Yo creo que me apaño con esto de momento para tirar. Vamos a recoger por aquí un objeto que hay. La materia no, porque no la podemos usar. No nos vale para nada. Éter. Uy, 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 uy. Esos son 9 granadas, ¿eh? Hablando en idioma granada. Voy a ir a venderlo y comprar granadas. Porque el PM, de momento, no lo necesito. Vender. Que tenía 3. 2200 son muchas granadas y muy granadas. Estamos hablando aquí de 28 granadas. 57. Bueno, con esto me puedo hacer ya un buen apaño. A 100 de vida por hostia. Puedo hacer 57. 5700 de daño. Bueno, no está mal. Nos tiene el APS. I'm alright. Cloud, help me this way. Sí. A girlfriend. Sí, sí. Sí, sí. Yo, Tifa forever. Tifa team. Tifa, my heart. Tifalonia. Venga, va. Ahora creo que nos da una poción y una cola de Fénix en su... Un plumaje de Fénix, ojo. Phoenix Down. Es una cola de Fénix en realidad. Pero bueno. Ya lo veo. En la habitación y después escapamos. Nos dice que nos hemos despertado rápido y muy bien. Y se viene con nosotros. Vale. No te hablo con la madre ya, me cae mal. Porque me quiere echar de la casa, así que ven por saco. Venga. Vamos a descansar un poquito. Buenas noches. Podrías pasar la noche conmigo, nena. Oh, man. Pareces cansado. I haven't slept a bit like this in a long time. Esto es la voz de Sephiroth. La voz de Genova. La mamá de Cloud. ¿Saldrá en el remake? La mamá de Cloud. ¿Omitirán esta escena? Yo creo que pueden... Con la tecnología actual, yo creo que pueden ponerla y que quede todo guapa. En plan... Voz distorsionada, mi mamá preocupada, en plan... si tuvieras una novia mayor que tú... Yo creo que este diálogo es intencionado. Por la edad que tienen... Aeris y Tifa... Cloud tiene 21 años, Tifa tiene 20 y Aeris tiene 22. Es mayor. No es mayor que otros del grupo, pero... Ojito que no cruja la madera, importante. No hay crujido de madera, nos piramos de aquí. A tomar por culo. Vámonos, Julio. No he guardado la partida en ningún momento. Me parece que no ha sido un combate de estos de cuatro bichos perracos y me revienten. Me voy a acordar de su puta madre todo el día. ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo lo he hecho si es que estaba en su puta habitación? Nunca lo sabremos, amigos. Nunca lo sabremos. Venga, para adentro. No, es el Thor 6. Que correr y evitar los combates lo máximo posible. Sin escapar. Escapar es feo. Escapar es de cobardes. No hay que ir rápido. Pero nunca huyendo. Recuerdo... que cuando jugaba esto en castellano, Aeris dice, no puedo creer que aún esté aquí.
Y yo pensaba que se refería a que no puedo creer que ella aún esté ahí, abajo. Pero en realidad se refiere a esto. A esta mierda, a esta cosita de mierda que hay aquí. Ese monigotito. Que es donde te encuentras a los niños jugando a la guerra en el Crisis Core. Debió ser aquí donde Zack le construyó el carrito de flores. El carrito tecnológico de Shinra ahí, con unas piezas chungas. Recuerdo haber hecho esa sidequest. Un coñazo bien gordo, ¿eh? Pero bueno, cuanto mejor carrera el carrito, más te quería, Eris. Eran otros tiempos. Eran tiempos felices, cuando los juegos no tenían trofeos. No estaba yo aquí en Gorilao consiguiéndolos. Bueno, si enciendo la luz, ¿qué tal? Porque estoy un poquito así como a oscuras. No se ve lo guapo que soy. Y eso no me gusta. Ahora sí, amigo. Ahora sí que estoy hermoso. Mira que semblante. Y si me pongo la cámara aquí otra vez, ¿se ve bien? No se ve tan hermoso, ¿eh? Pero bueno. Se ve la espada, que es lo que mola. Vale, ¿me queda pasta para comprar las proteínas líquidas el pavo? No, pero ¿sabes qué pasa? Que no se las voy a comprar. Voy a ir rápido. No voy a pasar ni por la posada de la abeja. Aunque he visto en el trailer del remake que le montan un número musical aquí a Cloud para maquillarlo, ¿sabes? Cuando aquí simplemente una abeja te hace pup, 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 poner y ya está. Pero bueno. Shit happens, baby. Venga. No voy a ir ni a la farmacia, fíjate. ¿Sí? Voy a preguntarle a este imbécil. Venga. Sé que no hay nada dentro de la posada de la abeja que me sirva. ¿Conoces a Tifa? Vale. Vale, ya está. Ya tengo el informe que necesito. La info que necesito. Tiro directo para la mansión. Estoy pensando en qué objetos se me pueden quedar por aquí sin recoger, pero es que no hay nada. Ni un triste cofre. Así que por culo, hombre. Vamos a hacerlo rápido y mal. Tenemos que pelear con tres tipos, o cuatro, o siete, pero se pelea, ya ves tú. Tengo pociones y granadas. ¿Qué más necesito? Igual con la misma consigo el omnilático, sí, ya me gustaría. El corte cruzado. Vamos a intentarlo rápido. En plan speedrun. Tenemos un hyper ahí en la casa de Corneo. Lo que me jode es no tener pasta para comprarme aquí las armas buenas. No pensé en eso. No pensé en esto. Esto me la chupa, pero... Buah, vamos a ver qué puedo vender. Tres colas de Fénix. Venga. Y dos antídotos. Y con esto compro por lo menos la de Tifa. Y como voy a tener que volver aquí, después le compro a Eris el palo. Hola, Luna. ¿Qué? ¿Qué pasa, gata? Ten cuidado con los botones, ¿eh? No me pises la máquina que me la harías parduzca. Peluda. ¿Qué, gata? Ven. Ven con papi. Don't push, hooligan. Ay, mi gatita, que se sube a todas las mesas. Súbete. Opa, cuidado. Opa. Opa, ya. Que no claves. Tengo que cortarte las uñas, ¿eh? Estás muy bruta, tú. Ay, gatota, mi gatota, cariñosona. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa, miau? ¿No estás a gusto? Vienes a pedir cariños, pero después te cojo en brazos y te piras. Mi gatita.
Yo soy tu gatita, soy tu gatita. No te vayas, gato. A la verga de vida. Yo no sé, quedar ahí abajo y empezará. Hazme caso, humano. La peluca la voy a conseguir buena porque... Porque puedo. A ver, un poquito más baja la cámara. Así se me ve lo sexy que soy. Pero no, no. No termina de convencerme. Un poquito más arriba. Quizás así. Así. Ya estás otra vez, gata, pidiendo cariños. Me ha clavado las uñas en la espalda, un dolor. Les has dicho que eres Sarazón Graudo. No necesito practicar. En soldado lo hacíamos a todas horas. Nunca estuve en soldado, pero... Diecinueve squats. Peluca rubia. Madre mía. Vaya gentes. Te dejas de pedirme cariños, gato. Si después pasas de mí. No peeking. So do I look? Vámonos. Venga, rápido ya, sin pasar por la casilla de salida. The lady's coming.
Nos vamos directamente. Uy, esa cosita ahí que tiene forma de estatua humana. Es una poción o alguna mierda así. In your... Sí, tú, mira, metí que yo. ¡Un éter! Esos son 9 granadas, ¿eh? 9 granaditas para matar bichos. Venga, rápidamente, rápidamente. Speedrun, speedrun. Hay que prepararse porque en breve vamos a conseguir nuestra primera materia. Así que hay que preparar el documento de materias para modificarlo. No hace falta que lo pregunte, pero la tercera chica soy yo, ¿verdad? Sí, tenía razón, no hacía falta preguntarlo. Call me Aerith. To ask. There was no need to ask. No me van a elegir, lo tengo asumido, pero he querido hacerlo rápido porque ya lo conseguí la primera partida y me parece una pérdida de tiempo. O sea, la PS4 hay que hacerlo porque es un trofeo. Pero aquí no. Así que además casi siempre lo consigo, siempre le dedico empeño y amor. Pero quiero ver... No me elegirá a mí. A Tifa. Así que se va con la que eligen. Me jode reconocerlo, pero creo que el Don y yo tenemos algo en común. Yo también elegiría a Tifa. Bueno, bueno, ahora hay que escapar un rato hasta que están jugando ahí al Scrabble, ¿eh? Mira, vienen como zombies. No sé qué hay que hacer para poder pelear con ellos. Ay, ay, ay. I'm not interested in trash in a bunch of scraps like you. Oh, buncha. Soy un man. What a man. No man, Miss Way. Así es, amigos. Soy un man. Y os voy a bombardear. Joder, corta, aflojad con los críticos, hijos de puta. Pum. Te bombardeo, puerco.
Vale. Come on, what's the matter with you? Venga, Scorch. Con Scorch podías hablar si volvías a la casa del Don con la llave del... Mira. Una granadita por aquí. Una bravurita para Scotch. Muchos turnos tienes tú, Scotch. No me gusta tu rollo, ¿eh? No como aguantas, ¿eh? Puerco. Te voy a matar antes que al tonto este. Oy, 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 oy. No me está gustando como me estáis dejando, ¿eh? Me están poniendo fino, filipino. Slim Filipín. Ya está. Ya se relajó el ambiente, amigos. Por favor. La 38 de experiencia, me cago en su puta madre. Y ningún objeto útil. ¿Tendrán algo por aquí tirado? Un Phoenix Down, ¿ves? Bueno, eso es lo que me gano. Voy a tener una cola de Phoenix. Por no tirarme al Down. Eso es lo que te pierdes, sí. Ah, bueno, siempre se puede entrar aquí. Vamos a buscar a Eris primero. Ah, es Scotch con el que puedes hablar, no Scotch, que está ahí atado en la cámara de tortura. ¿Sabe Dios cuántas horas llevará ahí el hombre? Venga, vamos a por Tifa. Pimba, pimba. Merengue, merengue, ¿eh? Te hace ahí el movimiento de cadera. Pim, pam, pim, pam. Vaya crack. Opa. La verdad es que más impresionante cuando se desnuda Cloud. ¡Es un hombre! Habla puerco. Es un acojonado. El director de mantenimiento de la seguridad pública. Vaya cargo. Vale. Atención, señores, porque este es mi último combate sin materia. Sí, sí. Aquí hay un hyper. Yo no me pido de aquí sin mi hyper. Silencio. Está Rebe oponiéndose, preocupado por la gente de Midgar, por su gente. Es el clásico caso de hombre con principios en una empresa malvada. Hay muchos de estos en el mundo, ¿eh? Hombres con principios en empresas malvadas, pero... A ver cuánta gente está emitiendo Final Fantasy VII.
español solo yo. Y no lo está viendo ni Jesucristo. Joder, ¿qué pasa con la gente que no tiene ganas de ver Final Fantasy, tío? ¿En serio? Ahora, le he preguntado a Eris primero. A ver, tengo a Tifa en el equipo. Y estoy tocado, ¿eh? Vamos a hacer las cosas bien. Ponemos el Metal Knuckle. Materia, no tenemos nada. Duro eso, ¿eh? Vamos a poner un Titan Bangle a Cloud. Y a Eris el este. Y un poquito de pociones. Dos pociones. Tampoco abusemos que ahora tenemos a Eris para curarnos. ¿Sí? O no. Movida, movida. Ataque por la espada. Dios, ha dado la vuelta, me cago en su puta madre. No lo he aprovechado. Pues venga, granadas en banda. Más o menos como la magia del piro le quita, ¿eh? Tampoco es algo muy... ¡Uf! ¡Hostias! ¡Qué... Uf! Creo que es la primera vez que lo veo hacer un ataque físico normal a este monstruo. Ay, ay, ay. Oy, oy, oy. No me gusta nada eso, ¿eh? Ahora, ahora, ahora. Healing Wing. Eva ahí. Un poquito de granadas. Voy a echar una pocioncita a Eris porque... Me está jodiendo, ¿eh? En cuanto me haga la ola de alcantarilla gorda, me va a joder. Así que vamos a curar a Eris. Una curación preventiva, ¿eh? No más. Y seguimos a bombazos. Ahí va. Sewer Tsunami. Ola de alcantarilla. Bueno, se lo hizo por Detroit, no hay problema. ¡Qué combate tan fácil para no tener materias! Ha sido easy. Easy, easy, man. Casi sube a Eris dos niveles de golpe. Vale. Aún no es tarde, aún no es tarde, Tifa. Tranquila, joder, que lo podemos conseguir. Ay, monstruitos, monstruitos de mi corazón. Venga. Granada, granada, granada. Espero que me lleguen para el combate contra Reno. Mira, otro nivel. Hay que ir haciendo un poquito de pasta para comprar más granadas cuando salgamos de la casa de Eris. Poción. Mira, la que me he gastado en curarme, la he recuperado. ¡Maravilloso! Uy, estoy jodido, ¿eh? No sabía que estaba tan bajo de... Granadita... Granadita... Y granadita... ¡Uy, uy, uy! Aguanta más de un golpe. Me he usado atacar. Creo que con Aeris, además. Delito. Federal. Pistola agua, como Squirtle. ¡Pum! ¡Qué hijo de puta! ¡Pedazo de cerdo! Me acaba de cagar la vida, amigo. Mi corazón. Voy a dar una poción a Eris. Le faltan 100 de vida, no puede ser. Un level up para Tifalonia. No, no, hermano.
Me ha dolido en el alma eso. Granada, Granada y Granada. Como le quite uno a la segunda granada, me cago en sus muertos. Bien. Y otra granada. Este es el momento, amigos. El momento más esperado. Mira, voy a buscar aquí rápidamente. ¿Eh? ¿Dónde está mi carpeta de streams? Yo tengo por aquí algo. No tengo, qué pena. Quería poner la musiquita de Victory Fanfare, pero no está. Primera materia de comando. Por fin. Tenemos la materia robar. Así que vamos a actualizar la lista. Ya tenemos materia a robar. Materia a robar conseguida. Se la vamos a poner a Aeris, por supuesto. Que es el personaje más inútil a nivel combate. Que por lo menos nos consiga objetos. Robamos con Aeris. Matamos con el resto. Pues ahí lo tenemos, Muyáez. Primera materia. Hemos tardado, atención. Vamos a contabilizar el tiempo. En cuanto me deje entrar al menú. Yo diría que unas 2 horas en conseguir la primera materia. 2 horas de sufrimiento y granadas por doquier. Vale, veamos. 1 hora 44 minutos de juego sin materias. Y aún así, todavía no tenemos fuerza ofensiva mágica. Vamos a guardar la partida, que no hemos guardado desde el reactor. Desde que hemos empezado a jugar no hemos guardado y hemos estado ahí exponiéndonos a combates indecentes contra monstruos de alcantarilla, infrahumanos. High Potion, qué maravilla. Acabo de oír un conflicto animal en mi hogar. Granada. Robar granada. Oh. Oh, esos son 9 granadas, ¿eh? Muy bien, Aeris, muy bien. Me gusta cómo te lo montas. Me mola tu rollo. Te empalo. Lo que no me mola es que hay tan poca experiencia, pero bueno. Sigamos en este plan, ¿eh? Recuerdo la primera vez que llegué aquí que no sabía que tenía que hacer esto. Y de hecho vi a una chica emitiendo un streaming que tampoco era capaz de hacer esto. No sabía por dónde ir. Y para explicarle, madre mía. Estuvo dando vueltas, encontró el camino. Pero yo estuve fácilmente 2 horas aquí pegándome con bichos, intentando encontrar la salida. Un coñazo que flipas. Pero bueno, mira. Después de tantos años jugando, al final hemos encontrado el camino. Robar granada, granada. Joder, van 2 robos a la primera, madre mía. Robar otra vez, no, que no va a tener nada. Quedan 24 granadas todavía. Nada que robar. Estoy tocaete de vida ya, ¿eh? Ya no me gusta lo que estoy viendo.
Mira, hay un objeto ahí abajo. Vamos a buscarlo. Es una tienda, por Dios. Otra poción. Bueno, mira, no me importa realmente. El elixir de los pobres no lo necesito porque no estoy usando los puntos mágicos. Hasta que no tenga habilidad enemiga, que va a ser la única materia que me consuma puntos mágicos, lo que necesito es juntar pasta, pero bien, para comprar armas. Porque uno de mis puntales para avanzar en este juego va a ser la materia lanzar. En cuanto tenga lanzar, cuando consiga Yuffie, voy a tener que comprar un montón de armas para utilizarlas como objeto arrojadizo. Muy bien. Robar, límite, porque hay que usarlo, y granada al otro. Ay, tenías que fallar, ¿eh? Ya no eres tan buena ladrona. ¡Pum! Pepinaco. Sobrevive. Perfecto. Y ahora un remate de Cloud y vamos todos curadetes para el combate contra el señor Reno. Hostia, pero cómo aguanta, ¿no? Este bicho. Oh, su puta madre. Los de antes morían como una granada, ¿eh? ¿Qué está pasando? Muy bien, vamos, vamos, vamos. Ya hemos pilotado un tren. Vamos a pilotar el otro tren. Salimos del tren. No. Aquí hay un objeto, amigo. Hipotio. Para cuando tenga un poco más de vida. Ventaja de este reto con respecto al anterior. En cuanto salgamos de Midgar, vamos a conseguir la tijera atómica de Barret y la magia de Matras, que nos van a facilitar mucho el trabajo. Pero muchísimo. En cuanto tenga magia de Matra, la siguiente habilidad que voy a conseguir, lanzallamas. Y después ya, hasta que lleguemos a... El combate contra Génova sí va a ser duro, ¿ves? Porque una vez que salga de Midgar no voy a poder comprar más granadas. Creo. Creo que puedo coger el cóctel Molotov en Junon. Pero puede que ya tenga lanzar con Yuffie y pueda tirarle un montón de armas que me sobren. Bueno, sí. No sé, es acercar balas a lo tonto. Aquí no había alguien que te vendía cosas. Creo que este. Este vende mierda. A ver qué vende. Te voy a vender los éteres que he robado. 3. ¿Y qué más te puedo vender? El guante de tifo me lo voy a guardar para tirarlo en algún momento. Maravilloso. Cuanto más veo crecer el número de granadas, más feliz soy. Vamos para arriba. Vamos en plan speedrun, ¿eh? Pasando de los compañeros. Total, van a morir. Está muy bien cuando es tu primera partida. No sabes lo que les va a pasar. Pararte a hablar y decirle, no digas que es tu última vez. Vamos a salvar juntos el planeta. Pero la verdad es que no. Vas a salvar el planeta sin ellos porque ellos van a morir aquí. A manos de Shinra. Uy, ataque por Detroit. Granada. ¡Hostia! ¿Robar? Tengo que quitársela a Eris. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cómo aguantan, no? Propeller. Granada.
y Granada. 300 ya no me los aguantas, campeón. Y 200 igual tampoco, pero no me quería arriesgar. Creo que estos se podían robar pociones. Mira, mira, 222. Eso ya me llega para 3 granadas. Materia. Arrange. Mira, si está aquí. Steel. Sube para arriba tú. Oigo los tiros del brazo arma de Barrett. Barrett Wallace. Ah, lo siento, Jesse, vas a morir. Tuturutu. Perfecto. Granada, robar, granada. Y me dejas el límite a huevo para cascárselo a Reno ya según empiece el combate. Me encanta. Todo está saliendo a pedir de Milhouse. No ha podido robar, ¿eh? No tienes la destreza de Eris, tifa. No has nacido para el robo. ¿Cómo se nota que es una chica de los suburbios y tú una chica de pueblo? No estás preparada para... Creo que a Reno en este combate no se le puede robar nada aún. Lo cual es decepcionante, pero... Ahí vienen los turcos. Turkish Kavish. Vale. ¡Hala! Ya ha activado la bomba. Puerco. Qué mal me caes, Reno. Eres un cabrón. Mira, el Barret está a puntito también. ¡Hala! Ya empezamos dando por el culo. Ah, pirámide. Sé que no tiene nada, pero vamos a probar. Porque probar, amigos, es gratis. Pierdo un turno, pero me la juego. ¿Qué me cuesta? Y ahora empezamos ya a bombazos. Van 300 de vida, ya le he quitado. Y otros 140. 500 y pico. ¿Cuánta vida tiene este puerco? Pues le he quitado ya unos 700, más o menos. 700. Otros tantos. 800 y pico. Mil. Debe tener 1000. Ay, te es tarde, hijo puta. Venga, André, fuera de mi puto bar. Hombre, otro éter. Otras 9 granadas. Te he recuperado. Natifa, que no lo intentes. Que no se puede. Tun, tun, tun. Dale ahí duro, hermano. Mira el bofetón que le da, ¿eh? Se supone que son amigos de la infancia. Anda huevos. ¿Eh?
A mí no se me ocurre arrearle así a una amiga, vamos, ni de coña. Pero bueno. Supongo que será cosa del traje, que te vuelve gilipollas. Venga, para el cable. Para el cable, amigos, que estamos a puntito de conseguir nuestra segunda materia. No es que sea una materia muy importante, pero... pero estamos a punto de conseguirla. Sentir. He oído los gritos de la gente, chaval, al caer la placa. No me había fijado nunca. O sea, llevo 12 años jugando a este juego y nunca había escuchado los gritos de la gente. En lo que sí que me había fijado es en la el musicote que tiene aquí el presidente Shinra ahí, mientras ve todo destruirse el cabrón con su música clásica. Pero lo que se escuchaban los gritos de la gente debajo de la placa... no, no way, man. No way, man. I can't believe it. Ahí está, ahí abajo. Ahí la veis. Sentir. Pachito, neno. Ay, hay que escuchar la charla de Barret. Pa, pa, pi, pa, pa, pa. Venga, va. Habla. Ahora. O calla para siempre. Marín. Marlene está viva. Lo sabemos todos ya. Biggs, Wedge, Jesse. ¿Habrá alguien que no sepa lo que pasa en este juego al día de hoy, con lo famoso que ha sido? Si hay alguien, que lo diga ahora o calle para siempre. Porque yo soy Spoilerman. Me lo he acabado más de 30 veces en Final Fantasy VII. Recientemente está en mi canal utilizando solo materia mágica. En cuanto sea afiliado de Twitch, lo pondré en repetición. Pero ahora vamos con los comandos. En cuanto termine con comandos, lo voy a hacer con invocaciones. Que va a ser todavía más duro, porque voy a tener que salir de Midgard y llegar hasta el rancho de Chocobos sin usar una sola materia. Más o menos. Aquí no. Aquí con esta, en este modo, la dificultad radica en aguantar hasta salir del edificio Shinra. Y nada más salir de Midgard, las maquinotas estas que hay en la parte de tierra del mapa... se les puede robar un pedazo de arma de Barret, bastante avanzada, creo que es un arma que puedes comprar en Junon. Y magia de Matra, que es un ataque en área, mágico, bastante fuerte. Hasta ahora no he gastado ni un solo punto de poder mágico en lo que va a jugar. No tengo magia. Cualquier materia que cabe en mis manos que no sea amarilla, a la basura directamente. Ahí. Venga, vamos. Vamos, Barret. Ya sabemos todo lo que dices. Que murieron por avalancha en el planeta. Pero su muerte no ha sido en vano. Mira, ahí está el otro pensando. La sangre de los ancianos corre por mis venas. Soy Sephiroth. Oh. My feelings. Me palpita el heart, amigos. Yo, tú, él. Yo, tú, él. Va. Quiero volver a por la materia. Esa lista es muy triste, solo con robar. Materia sentir, es una materia que prácticamente ya no puedo volver atrás. ¡No puede volver atrás! Bueno, pues nada, iremos a casa de Edis a escuchar su milonga. O cuando se me unan al grupo, igual se puede volver atrás. Espera. Take me to Marlene. Take me to Marlene. Me recuerda una canción de Rick Astley. Sobre los ancianos. ¡Hostia! ¡Flashazo, hijo de puta! Epilepsia. Coño. Ya. Sífilis. ¡Oh, Dios! Oh, mi cabeza. Venga, vamos juntos. Ahora. ¡Ahora! Vamos a recoger la materia.
Materia, sentir. Materia, sentir, amigos. Hay que actualizar la lista. Listo. Materia, sentir. Y vamos a equiparla. Se la vamos a poner a Barret. En su Iron Bangle de mierda. Si consigo pasta suficiente, como vamos de granadas, 59. Vale. Si consigo pasta suficiente antes de llegar al sector 6. En el sector 6 ya estoy al mercado muro para comprar unas aros de titanio, pero un poquito más de defensa. Sería ideal. Venga. ¡Hostia! Que era el límite de Tifa, joder, pensé que era el de Barret, macho. Estoy que no estoy. Venga. Granadas. Voy a robar, a ver si tiene algo. Poc. Y otra granadita. Gota suicida. Nada que robar. Tres granadas. Bueno. Me ha costado 240 guiles matar a este bicho. A ver cuánto dinero me da. Experiencia, una mierda. 200. No me sale rentable. ¿Por dónde se sale? Ah, por aquí. También, la primera vez que jugué estuve aquí atascado. Pero atascado. Mira si me molan los RPGs, que estuve aquí atascado hasta que conseguí la lluvia de meteoros de Cloud. O sea, he tenido que. He matado ahí a 200 monstruos con Cloud. Fácilmente. Fácilmente. Toma por el culo. Bueno, necesito algo de pasta para comprar las baterías también. No podemos abusar comprando granadas. Vale, a ver, vendemos. ¿Qué tenemos? Un Ether. Esto da para 9 granadas. El Hyper no lo voy a usar. Este aro de bronce no vale para nada. La Gatling de Barret no la puedo vender. Pues vamos a invertir primero en armaduras. Compramos un par de ellas. Y ahora, granaditas. Vamos a dejar 300 guiles para comprar las baterías. Y listo, venga. Hay que invertir en seguridad. Hay que invertir en seguridad siempre. Safety first. Ya que no nos podemos curar, por lo menos evitarnos las hostias. Sí, he visto la materia a cubrir ahí, pero no la podemos coger. Bueno, llegó la hora del petatito de Aeris. Vamos a escuchar pacientemente la historia de Ifalna y Aeris, cómo llegan a Midgard. Sufren indescriptible tormento. Ay, Dios. Tururú, tururú. Sí, ya sé que es muy triste, pero en la guerra suelen pasar cosas como esta. Y Red 13 me viene con otra materia a sentir. O sea, tendría ya tres materias amarillas. Y creo que en Calm se puede comprar sentir. Pero vamos a repartirnos un poquito. Y la otra ventaja de llevar pocas materias es que me puedo permitir llevar el cesador al final de la partida. Porque realmente con un golpe mortal o un corte doble y habilidad enemiga, ya puedo de un personaje bien petadito. Cuando tengas cuatro habilidades enemigas, la de Junon, la del edificio Shinra, la de Ciudad de los Ancianos y la del viejo de los Chocobos. Es más, voy a dedicarme en exclusiva a conseguirlas todas. Hasta la Chocuevilla, que no vale para nada. La clave es tener la interrogación, no, el golpe aletazo.
el golpe goblin. Porque ese cuesta 0 DPM y es un ataque mágico. Por lo demás, Mom, no llores, por favor. A ver, y soltó esto de repente. Alguien que querías mucho ha muerto. Su espíritu vino a verte, pero él ya había regresado al planeta. Ahí la carta de que el marido había muerto en la guerra. Qué cabrones los de Wutai. ¿Te imaginas que el padre de Yuffie es el que mató al padrastro de Aerys? Ya para enrevesar más el rollo de que Aerys sea hija del profesor Gast y sea hijo de Ojo y Lucrecia sea la asistente del profesor Gast y Falna fuera la mujer del profesor Gast y Aerys sea la... Ya es que... No sé qué coño tenían en la puta cabeza los guionistas de este juego, pero madre mía. ¡Holo! ¡Saludos! Gracias por verme. Si, dices, si escribes hola, mi bot te saluda. Que es muy majo. Pero... Sí, sí. Y de hecho van a meter algo que me gustaría mucho ver en este juego. Miembros de soldado con personalidad propia. Porque en este Final Fantasy, el original, hay... Hay gente de soldado, te encuentras soldados de primera clase hacia el final del juego y soldados de segunda cuando estás en Juno. Pero simplemente es un tío con casco, con una alabarda ahí en la mano y no hace nada. Pero van a meter un personaje que creo que se llama Roche, que sale en moto y es un soldado que viene a perseguir a Cloud. Y aparte, no sé, es que me tiene una pinta cojonuda del remake, tío. Ya me está tardando. Tengo unas ganas. Flipas. Yo, a mí me gustaría que ampliaran Midgar, porque aquí realmente del sector 1 al 4 no ves una puta mierda. Nada, no ves nada. Y si dicen que es solo lo que van a sacar en mayo, creo que es, creo que no lo he retrasado, es solo la primera parte de Midgar, joder, que lo amplíen. Joder, ya en el Crisis Core vimos el sector 8 y molaba bastante. Yo quiero eso. Ampliación de Midgar, o sea, que se pueda ir a más sectores. Que realmente implicaría una ampliación de la historia y ver a la gente de soldado. O sea, estuve leyendo hace tiempo la historia de Before Crisis. La historia de Before Crisis habla de la gente de Avalancha antes de que estuviera Barret. Y también cuentan temas sobre un arma como arma rubí, arma esmeralda, otro arma que había que estaba amenazando el planeta, un rollo raro. Y ese juego, como nunca llegó a Europa, poca gente sabe de qué va. Pero tengo un libro. Me lo dejaron, sí. El de Final Fantasy me lo dejaron. Hostia. Pero solo está en japonés, ¿no? El Before Crisis solo está en japonés, creo. Si para entenderlo, telita. Yo me habían dejado un libro sobre la historia de Final Fantasy VII y todo. Joder. Solo en japonés. Pues yo japonés, de momento, no sé. Así que no podría entender la historia. Pero hay un libro, de hecho, que tengo. Si me dais un segundo, lo traigo. Tengo el del Final Fantasy VIII. Espera, a ver, vuelvo ahora. Estoy aquí. Estos. A ver si se ven. Espera un segundo. Déjame quitarme el micro. Este. Ahí fue el mando la puta. Este es el del Final Fantasy VIII. Pero tengo un colega que me dejó el del 7. Y te explican todo el petate de la historia, del Before Crisis, del Crisis Core y todo, de la compilación. Y está muy guapo. Y creo que deberían aprovechar. Pues este también, que te cuenta toda la historia de Final Fantasy. Y. Me lo devoré en una tarde. En el del 7 te cuentan toda la historia de la compilación. Todo lo que no sale en los juegos, todo lo que hay detrás. Y yo creo que es el momento perfecto para poder
meter todos esos detalles y darnos a los fans lo que queremos, lo que nos merecemos. La historia completa. Ahí viene Barrett, destrozando por donde pisa. Altamente recomendable, ¿eh? Los dos libros. Además, este es muy gracioso porque te cuenta historias de los Final Fantasy chinos. Pues te recomiendo muchísimo, muchísimo. Si no es tu favorito, este libro. Se llama La Leyenda, Final Fantasy VIII, Creación, Universo y Claves, de Remy López. Te cuenta todo, todos los detalles, cómo tuvieron en mente la idea. Porque el 8 es un Final Fantasy especial. Si os fijáis, en el 8 se centran mucho más en la historia de Squall y Rinoa. O sea, está muy enfocado en la historia de amor de sus personajes. En el resto de Final Fantasy se importa la historia de todos los personajes del grupo. Pero el 8 está enfocado más a lo que piensa Squall. Es el primer Final Fantasy en el que salen todos sus pensamientos, el personaje principal. Y le dieron ese aire de historia de amor y tal. Y fue una, según dicen aquí en este libro, fue una apuesta arriesgada. Pero que no salió nada mal, oye. Y te recomiendo mucho el libro. A mí el 8 me encanta. De hecho, si sigo haciendo este tipo de retos, probablemente me ponga con el 8. Con el 8 a pasármelo sin utilizar un solo Guardian Force. Por supuesto. A mí en el 8 me encanta. El tema del sistema de enlaces me flipa. Y me llevó como un par de años aprender a manejarlo. Pero en cuanto conseguí... ¡Uy! ¡Ladrones! Bombas, bombas. En cuanto aprendí a enlazar magias y todo, le pillé el gusto al juego y... Cuidado. O sea... Es la hostia. Bueno, de vez en cuando aún le echo un ojo a algún streaming por ahí y me sangran los ojos de ver a gente que no extrae los Guardian Force a tiempo y cosas así. En plan, tío, no tienes a Sirena, joder, me voy a suicidar. ¿Sabes? No sé. Cuando llevamos tantos años jugando esos juegos y te lo sabes tan al dedillo, como me pasa con el 7, el 8 y el 10, me lo sé, vamos, no se me escapa un detalle. Y a veces me pongo un streaming de alguien jugando al 8, sobre todo al 8, porque en el 8 es un juego que si manejas bien los enlaces, te lo pasas de carrerilla, prácticamente utilizando solo el comando atacar. Y cuando veo a la gente que no enseñan sus Guardian Force y van por el disco 2 y tienen a hermanos de casualidad y no tienen a Diablo, no tienen a Sirena, es en plan, tío, ¿qué has hecho con tu partida? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Claro, después piensas, hombre, el juego te balancea automáticamente el nivel de los monstruos con el nivel de tus personajes. Y dices, coño, mira, te lo han puesto fácil. Así, cualquiera. Pero bueno. No sé, a mí me duele en el alma, ¿eh? Me duele mucho en el alma ver a... En el pueblo Shumi, ahí a pagar 5.000 guiles para extraer Artema a lo bestia. Tienes a Cerbero. Cerbero se consigue en el jardín de Galvadia, antes de pelear con la bruja. Me han llamado por teléfono, no sé quién es. Me da igual. La verdad es que no me importa. Tienes Leviatán, se consigue al extraérselo a Norg. Y después te falta Eolo, que se consigue al extraérselo a Viento en Balam. Y Cerbero se consigue en el jardín de Galvadia, peleando con él. Yo lo que hago en cuanto tengo el jardín es aprovechar para conseguir a Odín y a Tomberi. Efectivamente. Es que tener a Tomberi al principio, a esa altura del juego, te da muchas posibilidades. Y de hecho, no sé si sabes que si te coges un chocobo en la región de Centra, puedes meterte al desierto de Centra, y si te pegas mucho a la isla Cactilio, aparecen Cactilios. Y puedes subir de nivel a los Guardian Force a lo bestia, en el disco 2. Antes de tener el Laguna Mo. Un pequeño truquito. Que suelo utilizar. También las cosas como son. Sobre todo para conseguir eso. Fuerza más 60%. Vitalidad más 80%. Y así me pongo muy fácil el juego.
Yo suelo hacer eso. Voy con el jardín a Centra, consigo a Odín, consigo a Tomber y después me meto por el recoveco del desierto ese, que es donde aterriza el Laguna Mob en el disco 3 cuando vuelves al espacio. Pues puedes llegar hasta ahí con un chocobo. Y haces la trampita y te salen. Y si estás en el extremo del mapa, te sale Cantilius. Es genial, el truquito, es lo mejor que hay. Vamos. Eso es muy bueno. Ah, ¿y qué tipo de reto es? Ah, low level a full. Claro, no peleas solo con bosses que no dan experiencia. Pues te voy a seguir porque me interesa verlo. Espera. Ahí, aquí. Bla, 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 bla. Te voy a dar follow ahora mismo. Si lo estás emitiendo, ahí estás. En la Switch. Yo estoy jugando este. Se ve así de mal porque estoy jugándolo en la PlayStation Classic. Y es la versión americana, claro. Eso, por eso no triunfó en España esta máquina. Pero bueno. La verdad es que después de... Llevo jugando al Final Fantasy desde que tenía 13 años. Y tengo 32. Me sé los diálogos de memoria ya. Pues yo ahora mismo estoy intentando acabarme. Me lo acabé hace unos 15 días utilizando solo materia mágica. Y ahora lo voy a intentar acabar con solo materias de comandos. A ver si hay suerte. Que bueno, con habilidad enemiga debería ser fácil, pero nunca se sabe. Vamos por aquí. Había que darle uso a la PS Classic. O sea, también lo tengo en la Play 4, pero... Es que el encanto de que se vea como 1997 es maravilloso. Vale, este es uno de los momentos clave que ya mencioné la anterior vez que lo intenté. Que los auténticos pros lo consigan a la primera. A ver si soy capaz de hacerlo bien esta vez. Uno, dos... Ahí. Un auténtico pro de Final Fantasy abre la puerta del reactor del sector 5 a la primera. Coge esto a la primera. En la partida anterior la cagué, de hecho. No me salió. No me salió, tuve que intentarlo 3 o 4 veces. Pero aquí... Vale, ahora vamos a... Tengo que valorar cómo voy a entrar al edificio Shinra. ¿A lo bestia o por las escaleras? Oh, y un éter para vender. Me está asaltando mi gato. Luna, ¿qué pasa? Venga, que ahora no lo consigo. ¿Dónde coño estoy? No es por aquí. Por aquí para abajo. Intenté modificarla, la PS Classic, para meterle el Final Fantasy VII en español, pero no me lo reconocía. Al ser un juego multidisco. Ahí estamos, la cagué. Por supuesto, amigo. Venga, va. A ver, se viene. ¡No! Salté muy tarde. Estoy verde, ¿eh? A ver, uno, dos. Ahora salté muy pronto. Bueno, acepto consejos. ¿Cómo entro al edificio Shinra? ¿A lo bestia o por la escalerita de atrás? Ah, bueno, pero nunca es tarde para emitir, ¿eh? Venga, acepto sugerencias. Mira, a mí, de ser un cobarde, me llamas convencido. Entramos a cañón. A tomar por saco. Cobarde jamás. A fuego. A fundirme las granadas. Tú lo has dicho. Yo, cobarde, yo me cago en mi madre a fuego.
Espera, que tengo aquí enredado el cable del mando. Aquel mando. Ahí vamos. Un poco más, ya está. ¡Venga, fuego! Vamos a reventarlo todo. Mira, además el punto de guardar, ¿qué puede salir mal? Nada. Sí, sí, sí. Venga, vamos a ir con calma para elegir la opción correcta. Mira, Tifa es la racional y la cobarde. Barret es un tío con sentimiento, con corazón. Dice, voy a entrar ahí, voy a golpear a alguien, que sea lo que Dios quiera. Let's bust on it. Ahí, ahí. Barret te da la razón. Vamos a guardar antes de irrumpir. Normalmente prefiero entrar a saco, ¿eh?, que ir por las escaleras. Porque la diferencia entre llevarte un montonazo de experiencia por matar enemigos y llevarte un elixir... Yo ganaré, para mí gana siempre la experiencia. ¿Cómo ando de vida? A ver si voy a morir. Bueno, estoy perfecto. Para reventar cabezas. Vamos. A saco Paco. Creo que la partida anterior fue por las escaleras, en plan cobarde. A matar. A la verga la vida. Vamos para allá. Bueno, mira, Tifa, roba a ver si consigues pociones, venga. Y tú, Barret, bombazos. Y Cloud, bombazo. Tranquilizante, que no lo voy a usar ni... Bueno, me lo puedo vender por 50. Hola, gato. Hola, gato. Miau, 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 miau. Creo que tengo como 56 granadas. Mira, he conseguido otra. Todo ha salido pedido de Milhouse. Vamos al top. ¿Me vas a escalar de verdad, gato? Sí, sí, me está escalando. Después me la subo encima, me araña y no quiere quedarse. Ven. Ahí estamos. Súbete por aquí, Luna. Hala. Venga, al ascensor. Miau, miau, miau. No quería empezar un Rukus hasta salvar a Eris. Pues te jodes. El público ha decidido que hay que empezar un Rukus y vamos con el Rukus a muerte. Ahí está, venga, más Rukus. Dame, dame Rukus, experiencia. A ver si encontramos al tío que se asusta al subir al ascensor. Planta 16. ¿Qué hay en la planta 16? Nadie lo sabe y a nadie le importa. Hay enemigos. Uf, los errores de traducción en este juego son épicos. Sobre todo el Ajeboy clásico. Por eso quería la versión en castellano. Joder, porque me falta la magia de los errores de traducción. Creo que en la Play 4 lo corrigieron. O sea, Aeris ya no está solo, está sola. Y creo que Cloud te lo dice Ajeboy. No, el Ajeboy creo que lo dejaron porque es un clásico ya. ¿Sabes? Como es meme, dijeron, muy bien, Ajeboy. Sensei. ¿Cuál es la próxima materia que voy a conseguir? Habilidad enemiga. Habilidad enemiga que ya me está tardando, que es mi materia favorita. La llevo en el corazón. The best materia in the world, hermano. I love this materia. Venga, más experiencia. Más Rukus. Quiero más Rukus. Dame Rukus. Rukus para mi body. Ahí, ahí. Rukus. Rukus. Uy, estoy jodido de vida, ¿eh? Tanto Rukus. Toma una granada. Pues espero que me lleguen para matar al HNOXVZ, al espécimen chungo este del profesor Hojo. Otro tranquilizante, tío. ¿Para qué cojones? No uso tranquilizantes. Bueno, la partida anterior... Ya tiene cojones después de... ¿Cuántos años llevo jugando a esto? Casi 20 años. Llevo casi 20 años jugando este juego al menos una vez al año.
Y aún me enteré en la partida anterior que jugué que estando en estado furia tienes un 30% de probabilidades de fallar los dos ataques. Claro, yo me prendía furia para subir rápido el límite, usaba magia, la magia fallaba, usaba ataque, los ataques fallaban, y era en plan, ¿pero qué coño está pasando? ¿Sabes? Pensaba que era porque la versión americana falla más. Y estará bien configurada, porque hay un bug en este juego que hace que... ¿cómo se llama esto? El estado oscuridad no... Te voy a robar. El estado de oscuridad no afecta a la precisión. Aunque estés en la oscuridad, no... Te voy a pegar. Voy a guardar granadas. El estado de oscuridad no afecta a la precisión. No es como en el 8, que cuando te echan tiniebla, fallas todos los ataques físicos. Aquí no, aquí aciertas igual. Entonces, dije, igual lo corrigieron en la versión Yankee y por eso fallo tanto. Pues no, era por estar en estado de furia. Pero unos cabreos, en plan, no me jodas, otra vez he vuelto a fallar. Sí. Efectivamente, era por tener personajes curiosos. Una pocioncita para cada uno y no abusemos que en el edificio Shinra se puede dormir. Piso 64, descanso gratis. No, pues ahora que lo pienso estoy jodido de curaciones. Uy, 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 cuidado. Ojo, cuidado. Toma. Venga, granadas, antes de que me confunda, que este tío tira confusión con el martillo. Granaditas, pum pum pum. Lo voy a robar, a ver si me deja algo útil. No ha habido tiempo. Las granadas no perdonan. El arma definitiva. Loco Weed. Creo que son las hierbas que echan confusión, déjame comprobarlo. Item. Loco Weed. Uses Confu on all opponents. Lo voy a utilizar en un combate. A ver si funciona. 59. Hemos llegado. Bien. Última pelea antes de entrar en la zona caliente. Destruye a los intrusos. Joder, son un cojón. Pues venga. Loco Weed. También tenía por aquí Deadly Waste. Y granadas, por supuesto. Creo que el Deadly Waste tira Bio 2 a todos los enemigos. ¡Hostia! ¡Funcionó! ¡Qué bueno! Bueno, tampoco que no se hagan tanto daño, ¿eh? Por favor, que se ha quitado 5 de vida. ¡Qué desastre! ¡Qué escándalo! Madre mía. Estoy deseando llegar a la planta 64 a dormir. Ahora le ha quitado 38. Ojo. Esto mejora por momentos, ¿eh? Uy, miren lo que tengo aquí guardadico. Me lo voy a guardar para el boss. O no, lo voy a gastar. Que si consigo el corte cruzado me viene mejor. Para el boss lo que necesito es el anillo. El anillo antiveneno. Hostia, vaya crítico más guapo, claro. Todas así. Todas así. A ver qué me dan. Ni las gracias me dan. Venga, va. Píllate ya tarjeta llave, todo guapa. Venga. Pa' adentro, hermano. Mira, el segurata de Shinra ahora sobando. Me ha pasado un montón de veces que es entrar aquí, dar al botón de primera planta y irme para abajo, tío. Por las putas prisas. Nos ponemos en modo speedrun y pasa lo que pasa. Esto en la vida real no ocurre. Si te metes así en un edificio con alta seguridad, acabas muerto o detenido más rápido que deprisa. Pero aquí está el guardia de seguridad sobando. Están un montón de inútiles a los que revientas como nada y pasan estas cosas. Es normal. Uy, cuánto WhatsApp, la gente me quiere. La gente de la vida real, amigos y familiares, me quieren. En Twitch ya poca gente me ve, pero bueno. Eso se corrige con el tiempo, joder. En cuanto sea afiliado, voy a hacer un canal que va a ser la polla con cebolla. Y cuando tenga el remake, vamos. Viene la Play 4 para este estudio rápidamente. Y vamos, si no lo admito. Hostia, me ha visto. Bueno, combate gratis. Experiencia by the face.
Ataque por los dos lados. Pues venga. Pues granada por los dos lados, payaso. Tres granadas. Allí voy. Hostias. Claro. Tengo un pequeño problema de configuración con el streaming. Fuera, gato, sal de la mesa. Tengo un gato encima de la mesa. Ay. Tengo un pequeño problema con este streaming. Y es que antes tenía configurado la sala de chat para que me apareciese al escribir. Y como lo desconfiguré todo porque soy imbécil, ahora no sale nada. Tengo que mirar a ver si lo puedo arreglar. ¿Cómo se hacía esto? Buah, ya no me acuerdo. Tengo que entrar al Streamlabs y toda la pesca. Para la próxima emisión lo corrijo. Tengo que comprobar el chat en el ordenador porque no me sale la pantalla. Una putada. A ver. Uy, no, no, no me gusta cómo venís, soldaditos. Aquí. Y vamos, Tifa. Vale, preparémonos. Uno. Dos. Tres. No. Caca. ¡Mierda! Me cago en San Pedro, me cago en San Juan. Se me fue la pinza. Muy duro. Durum kebab. A ver, venga. Una granadita por aquí, una granadita por allá y una granadita por acá. Tengo también la configuración para calidad no muy alta. Ya no la tiene el juego por ser esa versión de Play 1 en Play 1. Pero recomiendan también a la hora de emitir bajar un poquito la calidad, no ponerle un HD por el consumo de conexión que tiene, tanto para mí como para el que lo ve. Pero que mi cara guapa se ve perfectamente. Vale. What the hell ya doing? Son dos combates más. ¿Cómo estoy de vida? Me la juego. Que no tengo para curarme tampoco, ¿eh? Voy a intentar pasar bien, anda. Voy a intentar pasar bien que... No me planteé, me engorilé comprando granadas y no me planteé el tema de las curaciones. Y ahora estoy sufriendo, claro. Bueno. A ver, se cruzan y ahora se van para allá. Llego para aquí. Llego para aquí. Y llego para aquí. Se cruzan y ahora se van corriendo para allá. Ben Barrett. Bien. Bien. ¿Qué haces, gato? Madre mía. A ver. Nada, tengo que esperar. ¡Pero! ¡Gato! ¡Fuera! ¿Qué hago en todo? Estoy intentando meter dentro de la caja de la Play. Ahora. ¿Cuál? ¿Cuál cosa? Bien. Tifalonia, bien. Lo conseguimos. La Timbermaniacs. O una karateca, expediente F. Hostia. ¿Qué es la Timbermaniacs del pueblo Shumi? Aquí hay una Timbermaniacs. Yo tardé como, no sé, 12 años
en ponerme a hacer la misión secundaria del pueblo Shumi. La de montar el jarrón, encontrar las piezas y todo eso. 12 años en pararme a hacer todas las secundarias del Final Fantasy. Del Final Fantasy 8, tío. Y la de jarrón de Rain también. El jarrón es el de Rain. ¿Cómo se llama? Joder, John Winwinkle. Tengo la respuesta, Domino. Me la sé desde hace 22 años. Kickard 65. La materia te la puedes quedar. No la puedo usar, es una materia de apoyo. Fuera. Materia. Arrange. A la basura. Cada vez que hago esto, un gatito llora, pero no puedo. Las normas del reto dicen que es solo materia amarilla. Solo materia amarilla. Y voy a tener a mano dos materias mágicas con Red 13. Uy, llegó el momento. El verdadero pro de Final Fantasy VII sabe cómo conseguir los tres cupones a la vez. Y yo lo voy a hacer, por supuesto. Abrimos esta puerta. Y abrimos esta puerta. Entramos por aquí, pillamos esto, saltamos otra vez porque la he liado, puta cámara, aunque tenga que tirar la materia a todos que me van a dar, por lo menos cojo cuatro ranuras, que no me vale para nada tampoco, ahora que lo pienso, porque no tengo tanta materia, cojo el cuatro ranuras y cojo el medallón estrella, que eso sí que me viene bien para que no me pete con el veneno, el siguiente jefe. Aquí hay una Timbermaniacs. Te la has leído toda. No necesito abrir más puertas. Ya está, tengo los tres cupones. Y esto queda para la posteridad. Climb around. Ahí no vamos. Vamos, Julio. Voy a tener que mandarle un WhatsApp a mi esposa y preguntarle si quiere que pidamos la comida. Como es San Valentín. Coupon change. Tengo todos. Star pendant, four slot, all materia. Menú, materia, arrange, trash. Materia todos a la basura. Ay, esa materia que te puede hacer millonario. Y ahora a dormir al gimnasio. Primero saquear las taquillas, que creo que hay pociones y mierdas varias. Phoenix Down, ¿ves? Bloqueado, aquí hay un megáfono. Y vamos a descansar en la sala de reposo para empleados. A nap room. Creo que eso solo existe en Japón. No creo que haya una sala de siesta en ninguna empresa de España. Guardar. Pues a mí en el Final Fantasy VIII me mola un montón la historia de cómo Laguna llega a ser presidente de Star. En plan, un tipo que pasaba por allí, que venía a buscar a su hija adoptiva. Y lo acaban haciendo líder de la revolución y presidente. En plan, vale. Cuando capturan a Adele es genial. En plan, pensabas que haría una que trampa tan burda. Y dice el tío, claro que sí, porque soy un genio. Y pum, tomas por culo. Al espacio con ella. La hostia. La historia de cómo Laguna llega a estar. Es la secundaria del pueblo Shumi. Es que Laguna estuvo en el pueblo de Shumi con el tema de los Mumbas y todo. Es genial. No sé, están tan diferentes Laguna y Squall. ¿Sabes? Squall es más social de mierda
Y Laguna es un tío súper dicharachero y súper majo. No sé, mola un montón. La evolución de Laguna mola un montón. Y es un puntazo también. O sea, toda la historia de Laguna, de Kiros y Ward, mola un montón. A ver, el rollo de la compresión temporal. Y es un juego que deja muchas incógnitas, muchas puertas abiertas. Porque, por ejemplo, no sé si conoces la teoría de que Rinoa es Artemisa. Porque esa teoría dejaría todo el juego en un bucle temporal. Tú vas al futuro, derrotas a Artemisa, Artemisa mata a Squall, Rinoa se queda sola, Rinoa se amarga, se convierte en Artemisa en el futuro, porque cuando la derrotas vas al pasado y ves a Artemisa que le da sus poderes a Idea, y esa Idea quien le da sus poderes a Rinoa. O sea, estaría en un ciclo continuamente de Edea, Rinoa, Artemisa, Edea, Rinoa, Artemisa, y todo vendría de eso, de la muerte de Squall. O la teoría menos aceptada de que Squall muere al final del disco 1 y todo demás es un sueño o es una imaginación de alguien, no me acuerdo cómo era. ¿Qué pasó? Oh, estaba escondido, hijo puta. Estaba en bombas. Para ti, para tu body. Yo, personalmente, la teoría del Squall está muerto no me termina de convencer. Realmente. Porque en realidad todo sigue igual. Sigue habiendo brujas. Sigue... No sé en qué se basa. Pero dicen que el cambio radical de personalidad que sufre Squall a lo largo del juego, que sí que puede ser un reflejo de esa evolución, ¿no? De que está muerto. Pero a mí me mola más la teoría de que Rinoa es Artemisa. De hecho, es que al final del juego se ve la escena final, se ve cómo se va convirtiendo, ¿sabes? Se ve cómo Squall se va olvidando de todo, al estar atrapado en la compresión temporal, y toma crítico, y se ve cómo se va transformando ella en Artemisa. No sé, una ida de olla muy gorda. Pero bueno, a pesar de que el 8 me gusta mucho y tengo el libro y todo, el 7 es el 7, tío. Fue el primero fuerte. Solo una cosa, ¿qué te falta? Cuéntanos. Reunión en el edificio Shinra. Yo aprovecharía para hacer todo, chetar a los Guardian Force. Odín. Odín, si conseguiste ya a Tomberi, coge Odín. A ver, puedes hacer el truquito para tener a Odín al final del juego, que sería llegar hasta el disco 3, el combate de Cypher, y no haber conseguido a Odín para que no lo mate. Que eso también es una pedrada muy gorda. El momento en el de combate del disco 3 con Cypher. ¿Por qué tengo una notificación de Snapchat si no uso Snapchat? Igual por eso. Fuera Snapchat. Snapchat, fuera de mi vida. Gracias. Bien. Yo es que Gilgamesh no me sale casi, ¿no? Odín me parecía cada 2x3. Y además Odín es sable justiciero. Pim, pam, pum, se acabó. Pero Gilgamesh tiene las cuatro espadas y nunca sabes lo que va a hacer. Saca a la Masamune. Te saca. Además, el sable justiciero con Gilgamesh falla. Odín no falla casi nunca. Es raro. Odín es útil tenerlo cuando vas a
cuando bajas a donde está el ente Artema para conseguir a Bahamut, cuando tienes que enfrentar a tanto monstruo, es muy útil tener ahí a Odín, porque llega, te echa una mano y problema resuelto. Sobre todo cuando tienes que enfrentarte a los tres dragones. Si tienes más de nivel 50 ahí, un hálito de dragón, si no vas bien cargado de enlaces mágicos, te puede joder la vida. Pero por lo demás, yo personalmente prefiero a Odín. Odín es el mejor, la mejor invocación de insta-kill de todos los Final Fantasy, es Odín de Final Fantasy VIII. Con diferencia. Ni siquiera, bueno, a ver, si no cobrase por trabajar, sería mejor el Yojimbo en el 10. Que la Ultra Esgrima no falla nunca. Nunca. Y mata bosses, pero... Vámonos, Julio, José. Se acerca un momento. Ahí está. Hojo. Hojo. Ho. ¿Cómo estoy de vida? ¿Cómo estoy de vida y de materias? Porque voy a echar a Tifa. Del grupo. Sí, que tiene menos vida. ¿Y lleva alguna materia? Sí. Robar. Pues se la mandamos aquí a Cloud y a tomar por el culo. Sal del medio, chica. No me dejas avanzar. El 5 no está mal. Fue el primer Final Fantasy que metió el sistema de jobs. Moló un montón. Yo el 5 no llegué a terminarme, ¿no? Ok. Buen provecho. Continuamos para bingo. Genova, Genova. El momento clave. El Genova de Sephiroth. Luna. No te subas a la mesa, sí, que vas a pisar el botón de la play y me la vas a apagar. Y me la vas a liar parduzca. Gata. Qué guapa es mi gata, por favor. Que te voy a enseñar a la cámara. Es que se me cae el mando. Opa, mira, mira qué preciosidad de gato negro tengo. Mira. Saluda ahí. Bus, bus, bus. Venga, ay, my precious specimen. My precious cat. Ay, 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 ay. Es la norma del youtuber, ¿eh? Hay que tener gato para triunfar. Y tengo dos, además. Este y el gato de mi mujer. Esta es mía, que la rescaté de una muerte segura. ¿A que sí? ¿A que sí que te rescaté de una muerte segura? Guapa. Ay, mi gatita. El musicote. Mi gatita. Mi gateta. Se mueve. ¿Dónde está su puta cabeza? Todo este asunto es estúpido. Vámonos. ¿Qué te pasa, gata? ¿Que has hecho un ruido extraño? Vamos a guardar que ahora tenemos el combate. The Master Fight. Miau, miau, miau.
No me he curado. No lo necesito. Estoy a tope. Creo que el monstruo tiene casi 2000 de vida. Eso en granadas son unas 16. ¿A qué sí, Luna? Son 16 granadas. Guapa. Gatota. Una pegajosa tú, ¿eh? Querías mimos, ¿eh? Querías mimos, ¿eh? Por eso me vienes aquí todo el rato. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¿Ya no estás a gusto? ¿Te quieres ir? Que te como, gata. Piri 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 piri. Ahí va a subir mi materia, mi materia, mi siguiente materia bonita. Dios, tengo unas ganas ya de tenerla entre mis manos, la materia habilidad enemiga. Aunque esté en gris oscuro, no lo puedo usar, la tengo. Y tenerla ya me da una seguridad. ¡Mua! Gata guapa. Combate, combate. Tifa, cuento contigo. Luna, contamos con Tifa. Sí. Hala, adiós. Adiós, gato. Ya se aburrió de estar encima de mí. Pues ahí vamos. Red X y Y. Le voy a llamar Red 12. Por trolear. Aunque ya hay un señor con el tatuaje con el número 12. Que se pelea en el Nibelheim por una suplantación de identidad. Bueno, empieza la fiesta. Primero voy a usar sentir, ya que la tengo. Para ver cuántas granadas le tengo que tirar. Y ahora empezó. Me cago en mi padre. Que no me equipé el accesorio. Me va a envenenar. ¡Mil! ¡Buah! 10 granadas. Esto con 7 granadas está hecho. Empezamos. 1. 2. No voy a tener ni que curar, ya verás. 3. Bueno, si te pasas así un poquito de daños, me enfado, ¿eh? Me enfado. 3. 4. 4. Igual te queda algún límite por espabilado. 5. 6. 7 u 8. Yo diría que con 7 puede bastar. 7. ¡Pum! Una más. 8. 8 y se acabó. Granada. Victoria. Está un poquito tocado a Barret, ¿eh? Pero bueno. He sobrevivido. He luchado como campeón. Me he equipado. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Esto es mi materia, joder! Probablemente es el momento más emotivo en este juego para mí, coger esta materia. Es. Dios, es que me emociono y todo, coño. Bendita habilidad enemiga. Estamos bien así. Bueno, mira, voy a cambiar a Barret por Tifa porque además está sin curar. Y le voy a cambiar la materia. Esa materia de mierda que lleva.
Mira, esto a la basura. Arrange, exchange. Sentir, Tifa. Basura. Son las reglas, hermano. Eso la mierda. Y ahora... el momento. El momento. Enemy skill. La tenemos. Y joder. Ahí estamos actualizando ya. Está actualizada. Actualizado. Tenemos habilidad enemiga. A partir de aquí, cuando consigamos la primera, el juego ya se nos hace así. Cuesta abajo. Easy peasy, man. Pociones, pociones. Me cago en la puta, tío. Tenía que aparecer un combate ahora. ¡Mira, soldados! Lo que comentaba antes. Soldados de tercera clase. Hostia, hacen daño, ¿eh? Cura Cloud que me van a reventar. Sí, señor. Son soldados de tercera. Voy a activar el rollo de monstruos. Mira. Soldier Third. Sí, sí, sí. Son soldados tercera clase. Es... han mandado Shinra a su unidad de élite. O sea, los soldados sí salen en el Final Fantasy VII. Pero salen así. Con esa mierda de espada que no vale para todo. Hostias. Se pasaron un poquito ahí. Vamos a ver, un cuerpo de élite, aunque sea en tercera clase. Mira, me he quitado la vida a un pobre soldado. Y otra cosa, de cara al remake, me gustaría que tocaran el tema de Angeal y Genesis y tal, que no suene a que es una cosa inventada para hacer algo con el Crisis Core, ¿sabes? Están en la compilación, pero aquí no se habla ni de Modeoheim, esa ciudad que sale en el Cross Slash, ni de Modeoheim, ni de dos o tres ciudades a las que vas en el Crisis Core. Y me gustaría bien que las metieran en el remake. Así, dame la tarjeta llave, puerco. Me quedan granadas para pegarme con Rufus y con los robots. 22. Uf, hay que racionar, ¿eh? Poción, poción. El ascensor de la planta 66. Me dijeron. 66. Flor, aquí estoy. Meto el ascensor. Could you please press up? Ahí viene mi gata otra vez. ¿Qué? Pesada. Tremendo gorila, el Ruda también. Qué miedo, tío. Han mandado soldado, no ha sido capaz de detenerme. Han mandado los turcos. Mierda, me he caído. Opa. En un lugar seguro, amigo. Deja de soñar. Voy a escribirle un mensaje a mi esposa diciéndole si quiere que pidamos la comida.
Vamos a lo rápido. Cobalt y Daedris. Sí, está a salvo, tío. Venga. Por Barret y por Red no nos preocupamos. Vamos a lo que vamos. A salir rápido de aquí, que ya me está tardando el momento de conseguir magia de matro. Yo quiero esa habilidad. Antes de terminar el streaming por hoy, voy a salir del edificio Shinra, airoso, a bombazos, y voy a conseguir la Matra Magic. Necesito matar a el robot ametrallador y el helicóptero, a Rufus y al robot lanzallamas con 22 granadas que me quedan. Está jodido el rollo, ¿eh? Venga, Eris, cállate ya, anda, por favor. No me importa lo que diga el planeta, me quiero ir de aquí, coño. Y no hay nadie que te venda nada, en el edificio de Shinra, claro, es que estoy jodido, ¿eh? Realmente no tengo nada. Y no tengo para curar. Buah. Va a ser complicado. Debería llevar a Eris en el grupo. Déjame a mí. Ahora, vamos a dormir. A los otros dos que las den por saco. Realmente va a ser un momento jodido, ¿eh? Voy a tener que salir del edificio Shinra. Voy a tener que llevar a Eris en el grupo. Aunque sea una mierda. Porque no tengo nada para curarme. Y voy a tener que matar probablemente al robot lanzallamas. Ataque físico. Porque no me queda granadas. Ni objetos para lanzarle. Estoy jodido, hermano. Se va a poner complicada esta parte. A partir de aquí. ¿Qué pasa con el guardia? Todos sabemos lo que pasa. Génova se escapó. Se escapó sola, porque realmente Sephiroth no está. Esto me ha llevado como... Despierta Tifa, coño. Me ha llevado como 15 años entender lo que estaba pasando en este puto juego. 15 putos años, ¿eh? Que se dice pronto. Tardé 15 putos años en saber que quien persigues no es a Sephiroth, sino a Génova, que ha adoptado su forma. No, tío. Pensaba, todo el mundo piensa, los que piensan, los que han descubierto todos los meollos del juego, que a quien persigues es a... al amigo, Sephiroth, pero no. No, señor, no. Quien persigues todo el rato hasta que llegas a la Cueva Norte es a Génova. Allí está el verdadero Sephiroth, invocándote, cuando dice Claude, en plan, yo no estaba persiguiendo a Sephiroth, estaba siendo invocado por Sephiroth. Pues es eso, tío, es Génova quien te guía. Son las células de Génova que llevas en el cuerpo. Es un puto monstruo la Génova. Bueno, ¿qué? ¿Hacemos un equipo y nos piramos o cómo va el rollo? Venga, vamos. Ah, yo paso por el medio y en plan maleducado. No me vale. ¿Quiénes vamos? ¿Quiénes vamos en este equipo? La curandera. Perfecto. ¿Ves? Se ha escapado. Y ha matado 50 personas por el camino. Puerca. Genova specimen looks like it went to upper floor using that elevator for specimens. Sí, sí. Bueno, podría usar el ascensor para personas también. La duda que tengo yo es... Sí, ahí está la materia envenenar que no la podemos coger por el reto. La duda que tengo yo es, ¿Génova cambia su cuerpo o cambia la percepción que tiene la gente que la ve sobre ella? Quiero decir, ¿es el monstruo ese asqueroso sangrante caminando, pero tú lo ves como Sephiroth o adopta la forma de Sephiroth físicamente? A ver, déjame ver cómo voy de pociones. 6 pociones, una High Potion y 3 colas de Fénix. Bueno. Hoy Odín conseguido ahí, enhorabuena, compañero. No es difícil conseguir a Odín, en realidad. Si vas bien de tiempo, ese combate está regalado. Porque él no te hace nada. De hecho, puedes aprovechar a extraerle magias muerte ahí a patadas hasta que se acabe el tiempo. Cuando veas que te quedan un par de minutos, vas a fuego por él y ya está. Pues yo estoy aquí, que he conseguido habilidad enemiga por fin, pero la voy a equipar. Se la voy a equipar aquí al campeón. Enemy skill. Y tengo una Sense aquí que no la he puesto. ¿Y quién lleva a Steel? No, se la vamos a poner a Eris. A Eris a robar y a curar. Es para lo que te pago. Bueno, espera, porque igual robando a monstruos igual consigo más curaciones. Lo veremos ahora. Robar.
Uy, me he quitado uno de vida, chaval. Me ha hecho daño en el corazón. Couldn't steal anything. No me gusta eso. Robar. Tifa se puede dar todas las hostias que quiera, que no va a interferir en ningún combate más. Suicidio. ¡Au! Mira, el límite me lo voy a guardar para Rufus. ¿Qué te parece? Ducha piazzo. Joder. Va a salir caro este combate. Deadly Waste. Bueno, para atacar a todos. Me parece que los enemigos que me quedan ahora son robots. Ataca, ataca. Ataca, ataca. Genjana. Toma, hostia. Madre mía. Vamos jodidos, ¿eh? Voy a gastarme una poción, una solo, en Aeris para tener la curación preparada con el límite cuando me enfrente a los robots ametralladora y helicóptero. En un momento, vamos a lo que vamos. A por Rufus. Voy a subir por la escalera limpia, que me da cosita la sangre. Joder. Un poquito, hay un poquito de juego en mis combates, ¿eh? Venga. Que no quiero ganar granadas, joder. Se están pasando un poco, Refuse. Oye, me están jodiendo, Me están jodiendo bien. Hijos de puta. Si atacáis a Eris para que me cure, asquerosos. Toma, por el culo, cabrón. No, no. Me van a saco por mí, ¿eh? Buah, me lo ha dormido, tío. Este combate me va a salir caro, ¿eh? Vale, no muere, me voy. Que den por saco. En serio. Chao. Espera. No. Adiós. No, tío, no. Esto me acaba de desequilibrar completamente todo. Voy a gastar la High Potion para el combate contra Rufo. El próximo combate vuelvo a escapar. No puedo arriesgarme. ¡Joder! El presidente ha muerto. Dios, Barret, estás escandalizado. Sephiroth Sword. Y Tifa no ve a Palmer desde allí. Porque está detrás de esa columna. Madre mía, la resolución de la cara de Tifa, que no se le ven ni los ojos. ¿Has visto a Sephiroth? Sí, lo he visto. ¿Mentiría en un momento como este? Sí, también escuché su voz. Dijo que no nos deja ir a la Tierra Prometida. ¿Cómo? ¿Entonces existe? Así que Sephiroth es de los buenos. Tierra Prometida, Sephiroth un tío bueno. No way, man. Ahí viene Rufus. Vice President. Es una empresa familiar, Shinra. Soy un antiguo soldado de primera. Yo soy de Avalancha. Yo también. Una chica florista de los suburbios. Un ejemplar de investigación. Menudo equipo. What a crew. Pues sí, es un poquito trambólico el equipo, pero bueno. Es lo que tenemos, cabrón. Te vamos a dar una paliza igual. Está contándome aquí sus milongas, su vida, vida y obra de Rufus Shinra. Pero tiene una filosofía muy del mundo actual, cabrón. En plan, mi padre controlaba el mundo con dinero. Parece haber estado funcionando hasta ahora. Trabaja para Shinra, ellos te protegerán. Si hay un terrorista, el ejército de Shinra irá en tu ayuda. Pero él ha dicho, yo voy a utilizar el miedo
como el mundo real, tío. La puta realidad. Voy a usar el miedo. Un poco, hasta un poco de miedo para controlar la mente de la gente. Al estilo de mi padre, es demasiado caro. Tócate los cojones. Vaya profesional. Me ahorro una guita Shinra este. Es la era de los recortes con Rufus. Me quedan 19 granadas. Tengo que salir de Midgar con esas granadas, porque no puedo comprar en ningún sitio. Bueno, vamos a prepararnos para el combate. Tifa y Cloud materia, déjalas como están, porque no puedo robar en este combate, no puedo hacer nada, solo puedo sentir. Llevo una Sense con alguno de estos, ¿no? Materia, Sense, Steel. Están perfectos. ¿Qué voy a hacer? ¿Atacar? Perfecto, venga. Barret puede atacar a distancia, sé que es una granada por turno que me voy a ahorrar. Voy a intentar matar al metralletas con físicos de Barret y el límite de red. Y al otro, pues tendré que usar granadas. Vamos allá. Empieza la fiesta, nene. Límite, Steel Fang, Aeris, Sense. Perfecto. Perfecto. Eso es lo que busco en ti, campeón. Que me dejes el límite de Aeris cargadito para curarme. 179. Barret ataca. Handgun. Uff. Son muchas granadas. Bueno, bueno, sí, sí, súbeme los límites. Barret atacar. Barret límite. Perfecto. Perfectísimo. Rápido, rápido, rápido. As soon as possible. Big shot. No. Mal. A Aeris no le tienes que pegar, cabrón. Bueno, voy a usarlo ya. Healing Wind, venga. Red no puede hacer nada. No tengo nada más que granadas para lanzar. Esto no le va a hacer nada, que es un boss. Pues toca esperar, amigos. Toca esperar. Artillería oculta. Barret sí que puede pegar. Bueno, tampoco te cebes, ¿eh? A ver cómo vas de vida. 19 granadas. 1100. No me salen las cuentas, ¿eh? 5 pociones. Bueno, a Aeris le podemos dar pociones, que es lo importante. A Aeris la necesitamos viva para que cure a los otros. Pero... ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, bien, bien! ¡Límite, límite! ¡Uy, ese crítico! ¡Otro límite, venga! Creo que sale la vida. Ah, sí. Uf. Artillería principal. Dale a Aeris. A todos no, coño. A Aeris. Asqueroso. Voy a tener que echarme una poción con red. Bien. Vamos aguantando. Vamos aguantando. Ahora debería salirme el límite de Aeris. Ahí, Healing Wind. Perfecto. ¡Perfecto! ¡Esto marcha, joder! ¡Esto marcha! De momento no hemos gastado granadas, que es lo importante. Le quedan 685, nada. Y ahora le quedan 500 y pico. Barret ataca. Sensor Cannon Charge. Ahí vamos. Venga, nos cambiamos de fila todos. Ahí estamos. €250. Esos son 6 ataques de bar.
55. Voy a usar una pocioncita. Me quedo sin curaciones. Vale, de esta caes, cabrón. Empieza el bombardeo de granadas. Al siguiente hay que bombardearlo duro, que si no, va a reventar. Mira, ya empieza. ...145, bueno, es buen daño. Este creo que tiene menos vida que el anterior. Si consigo aguantarme la hostia... Dale a Eris, dale a Eris, dale a Eris. Eris, 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 Eris. Cojonudo, límite. ¡Ah! ¡Oh! ¡Puta madre, puerco! Cañón C. Este ataca a todos, creo. No, ataca al puto Barret. Se me está poniendo negro el asunto, ¿eh? A Eris, a Eris, a Eris, a Eris, a Eris. Sí. Vamos, vamos, vamos. ¡Mierda! ¡Mierda! Me la ha dormido. ¡Qué hijo de puto! ¡Qué hijo de puta! Me cago en su puta madre. Granadas. Granadas a saco. Toma por culo. Joder, José. Me ha costado, ¿eh? Y ahora Rufus. Así según estoy. Hostia, la pantera. No tengo curaciones. ¡Hostia! Voy a perder. Voy a perder durísimo. Cambiar de fila, tío, que se lo voy a matar. ¡Fua! ¡Adiós! ¿Dónde está? Deadly Waste. A ver si consigo envenenarlo. ¡Hostia! ¡Qué putada, amigo! No lo cuento. No lo cuento. No lo cuento, tío. Este combate no lo cuento. Me cago en todo. Tengo una poción, vale. Para. Pero vamos a intentar pinzarnos a la pantera. Mira cómo se ríe de mí el cabrón. No me acordaba de la puta pantera. Bien, bien. Tengo 4 golpes suyos de la escopeta. Bien, Cloud, bien. Joder. Me cago en la puta, ¿eh? Me está jodiendo. Creo que tiene unos 500 de vida, más o menos. Vamos, que al robot ametrallador, al lanzagranadas se le puede atacar con todos. Que es un avance. Protect Pest. Mira lo que me queda. Quedan 8 granadas para el robot, una poción. Me puedo poner en estado tristeza para que me hagan menos daño. Y ponerme esto para ser un poco más fuerte. Y eso por lo menos, eso que gano, ¿sabes? Pero
Pero me pueden estar jodiendo muy duro, ¿eh? Venga, ya voy sin guardar. No, voy a intentar guardar. A ver si me sale un combate, porque me joden, ¿eh? Que una vez me pasó. Vale, vale. Uf, amigo mío, solo tú encuentras leña. Por nosotros, si hace falta, te despeñas. Voy a tener que ir a Calm, escuchar la historia de Sephiroth y dormir. Bueno, si me salto un combate ahora con estos, me cago en todo, ¿eh? Que me ha pasado también. No, bien. Mamacita. Uf. Qué tensión, ¿eh? Pensé que palmaba aquí. No gestiona bien el tema de las granadas. Vale, una granada hace 130 de daño. 8 por 130. Ya terminé el otro reto, Neko. Sí, está ahí en mi canal la lista de reproducción. Acabé el juego, terminé. Conseguí matar a Sephiroth solo con materias mágicas. Me costó, ¿eh? Tuve que intentarlo dos veces. De hecho, una vez me pegué un rebote porque lo intenté a las 8 de la mañana, recién llegado de currar. Y me echó confusión. Le tiré un megalixir, se curó toda la vida y dije, a tomar por culo. No lo daba matado, no moría el hijo de puta. Pero en la segunda, con los límites, conseguí tumbarlo. Bueno, me está costando un cojón ahora este momento. Y como no estén los personajes curados para enfrentarme al monstruo final de este momento, creo que sí que lo están. Claro, ahora con materias de comando, por supuesto. No estoy todo el día jugando al Apex Legends. Por cambiar un poquito, no va a pasar nada. El reto con materias mágicas dentro de lo que cabe era fácil. Este tiene un poquito más de complejidad. Aunque se puede hacer el bug al tener elemento W. Sin hacerlo... La partida anterior tuve que pasar sin duplicar objetos y fue duro. Pero esta... Quieto, hijo puta. Oye, no me toquéis la fargoneta. Ay, ay, mataos. Sí, el partido online, streameo. Streamearé el Apex por la tarde, seguramente, cuando esté jugando con Angie. Porque tengo que hacer ahí una media de muchas horas de streaming, que quiero ser afiliado de Twitch. No falta nada, ¿eh? Ahora mismo tengo 6 espectadores. Es el doble de lo que piden por la afiliación. Si mantengo esta media un rato, me sube la media a 3. Lo que pasa es que le he mandado un WhatsApp a Angie y no me ha contestado. Creo. Deja que mire. No me ha contestado. Le he dicho si quería pedir la comida. Y no me ha dicho nada. Voy a tener que moverme hasta allí. Igual se ha quedado dormida en el sofá. Estaba viendo algo en Netflix. Me cago en todo. Putos puercos de mierda. No soy bueno al Carcassonne. Tengo un trauma, ¿vale? Es mucho mejor mi mujer. Quieto, coño. Bueno, Red 13 lo podéis reventar, que no voy a usarlo en este combate. ¡Qué cabrones! Se aprovecharon de la curva para darle a la furgona ahí en banda, puercos. Ahí viene el tanque. Bueno. Último combate antes de salir de Midgard. Se viene el drama. Se masca la tragedia. The tragedy is masking. Yo soy subnormal. No cambié el grupo. Me cago en mi puta madre.
Quería meter a Eris, que tenía límite, pero lo hice. ¡Buah! Liadón. A ver, sentir. Y ahora empezamos a granadas. Motorball, nivel 19. ¡2600! No lo consigo. No lo consigo, ni de palo. Ni de palo. Sí. F en el chat, que voy a morir. Tengo que tener mucha suerte y que no me casque con el quema gemelos más de dos veces. Este es mi quema gemelos. Twin Burner. Bueno, bueno. Se me acaban las granadas, ¿eh? Ahora hay que empezar a pegar hostias como panes. Y después confiar en los límites. Le quedan todavía 1500 de vida, amigo. Y Tifa solo quita 24. ¡28! Es que estoy en la fila de atrás. Bueno, Barret quita el doble, que está... Solo tengo una poción. ¡Qué miseria, amigo! ¡Qué puta miseria! ¡1051 le quedan! ¡Oh! ¡Au! Voy a curar a Barret, que es el que ataca a distancia, pero ¡au! Bueno, espera. Espera, que aún podemos hacer algo. ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Cago en su puta madre! Aún podemos hacer algo porque tenemos colas de Fénix. Ataca la Tifa. Bien. ...122... Si vuelvo a hacer ese ataque mortífico, tomo por el culo. No, no lo consigo. Ni de palo, amigo. A tomar por el culo. Qué mala gestión, qué mala gestión del combate. Madre mía. Madre de Dios, todopoderoso y eterno. Adiós. Y perdimos. Bueno. Pues por hoy lo voy a dejar aquí. Muchas thanks for watching. Vamos a continuar el próximo día desde el edificio Shinra, gestionando un poquito mejor el equipo, sobre todo, porque teníamos un límite de Eris ahí que nos podía dar la curación. Cambiarlos de fila para poder atacar más duro desde el principio. Y a ver qué pasa. Hago en todo. Qué putada, hermano. Se ha acabado.